la villa de Briviesca, provincia de Burgos, existe una dependencia del Servicio Nacional de Caza y Pesca dedicada a la cetrería. Al frente de este centro burgalés se halla don Félix Rodríguez de la Fuente, que en unión de sus ayudantes realiza una excursión montañera para capturar un aguilucho. En un cortado de 100 metros y hacia la mitad está el nido, y aquí vemos cómo se efectúa el arriesgado descenso. La cetrería, es decir, el arte de adiestrar y manejar las aves de presa para la caza, así como su cuidado, tiene los más remotos orígenes. Alcanzó su esplendor en la Edad Media. Tras una breve resistencia, es capturado el aguilucho, que pertenece a la especie Hieractus fasciata bonelli. Seguidamente se efectúa el ascenso. El arte de la cetrería, un día en su apogeo, decayó después hasta casi desaparecer. Pero modernamente existe una corriente de resurgimiento en toda Europa, de la cual España forma parte desde hace poco. La primera parte de la empresa ha terminado felizmente. En la halconera del centro de cetrería de Briviesca vemos las aves agrupadas en dos grandes linajes, las remeras o de altanería y las veleras o de bajo vuelo. Entre estas últimas están los azores y águilas, como Amaya, el ejemplar apresado que todavía está sometido a aprendizaje. Los azores, con sus vivos ojos y sus finas siluetas, evocan los antiguos apólogos, aves de altanería, halcones en sus diversas variedades. El adiestramiento es difícil y requiere extraordinaria constancia. En los tres primeros días se les impide dormir, para lo cual los cuidadores tienen que relevarse por turnos. A veces el sueño puede más que ellos. Después se les acostumbra a comer en el puño. Poco a poco se van habituando a la compañía del hombre. He aquí un halcón que entra en su baño. Parece probar con el pico la temperatura del agua. Para calmar sus instintos feroces y su irritabilidad, se les cubre la cabeza con la caperuza, y así esperan el momento de ser llevados al campo. Ha llegado el día de la prueba. Esta jornada será de gran emoción, pues en ella podrán apreciarse las condiciones de las aves y los progresos realizados. Ya no extrañan a nadie, incluso se han hecho amigas de los perros. Siempre sobre la percha, aguardan el instante de la suelta. Se les quitan las pigüelas antes de retirarles la caperuza. Ahora se verá de lo que son capaces en el primer vuelo. El ave surca el espacio dibujando grandes círculos. Han de acudir al señuelo. El halconero, al mismo tiempo que voltea, los reclama con el sonido del silbato. Vuelve el halcón. El azor, también ave de bajo vuelo, se dispone a llevar a efecto su primer ensayo.
iniciándoles con presas fáciles, presenciamos aquí cómo se efectúa la captura de un conejo. Un paso más en el adiestramiento. Vamos hacia la gran prueba, dejando atrás las espesas nieblas que cubren el valle, en busca de un claro en la meseta. Desde aquí se contempla un bello panorama, donde las aves podrán desenvolverse a su gusto. Un halcón va a capturar una paloma. Continúa el acoso, hasta que por fin la abate. A veces, cuando no pueden atraparlas en vuelo, las golpean para derribarlas. Después de una corta persecución, un alcaraván es apresado por el halcón doncella en el aire y con él desciende a tierra. Como si se tratara de una lección bien aprendida, esta operación es repetida luego de manera impecable con nuevas piezas. De las presas se les deja comer el corazón o la cabeza, y se les permite que la última capturada puedan devorarla hasta saciarse. Con el trato cariñoso y el hambre satisfecha, se consiguen los dos fundamentos principales del adiestramiento cetrero. En Poza de la Sal hay que pasar el mar de nubes, que resta visibilidad para realizar las pruebas. Cuando se llega a un terreno y a un ambiente propicio, los halconeros se despliegan. Llevan el águila a malla para realizar la prueba suprema, que constituye el máximo orgullo de este género de caza por su evidente dificultad. Abiertos de mano para ver qué pieza sale, surge un conejo. Pese a su carrera veloz y llena de regates, es alcanzado por la reina de los aires. El ave le cubre con sus alas, mientras los halconeros se acercan y hacen comentarios. El águila atiende la llamada y acude al puño. Nuevamente es cubierta con la caperuza. El volumen del buche demuestra hasta qué extremo ha quedado saciada. El águila maya es el orgullo del centro de cetrería, con el que el viejo deporte vuelve por sus antiguos fueros. El halcón doncella ha abatido más de 200 presas, y sus compañeros de aventuras, Berenguela y Lanzarote, son ya excelentes cazadores, en tanto que la zortundra puede cobrar 16 conejos o liebres en una tarde. Así se inicia el renacimiento de la cetrería en España.